Amor, dime mi vida. por ahí vi un juego en internet. ¿Te gustaría jugarlo conmigo? ¿Un juego? Sí, un juego. ¿Y de qué se trata? Es muy sencillo, mira. Yo te presto mi celular por 10 segundos. O sea, 10 segundos, no 10 minutos. 10 segundos. Y tú me prestas el tuyo por 10 segundos. ¿Te parece? ¿El celular? Sí. ¿Cómo así? No, no entiendo. Bueno, voy a explicarte de vuelta. Este es mi celular, ¿cierto? Sí. Yo te lo entrego a ti desbloqueado. Y tú puedes revisar lo que quieras por 10 segundos. Ah, ya, okay. ¿Te parece? Y tú me prestas el tuyo también por 10 segundos. ¿Te parece? Solo 10 segundos, ¿no? Solo 10 segundos. Okay, listo. El tiempo empieza a correr desde que usted llegue y ta, lo desbloquea y me lo pasa. O sea, lo que yo lo toque, ahí ya empieza a correr los 10 segundos, ¿ok? Y uno cuenta mentalmente, bueno, mentalmente no, en voz alta. Uno, dos, hasta llegar los 10 segundos, ¿ok? ¿Te parece? Listo, hágale pues. Hágale primero la dama, así que préstame tu celular. Pero pues lo desbloqueo. Dale, desbloquear. No está borrando nada, ¿no? No, cuidado. No, lo estoy tratando. Ah, desbloquealo ya. Venga, pues. Dale. Uno. Dos, espérese, tres, cuatro, espérese, cinco, seis, siete, espérese, ocho, nueve, espérese, diez. Tía. A ver, Ay, pero fijo 10 segundos. No me dejaste ver nada, a no, ver, no me dejaste mi turno. Ver nada. Mi pero es que turno. No me dejaste ver nada. Pero fijo 10 segundos. Pero a no ver, me, mi turno. Pero no me dejaste a ver ver, nada. Mi turno. Ay, pero usted sí, usted muy viva. Dale, desbloqueado. Usted muy viva, tome. No, tome, pero tome, desbloqueado. Tome, pues. No, señor, que se empieza a contar cuando no lo coja. Ya lo desbloqueo. A ver. Ya lo desbloqueo. Espérate, bicho, ¿por qué metí por acá? A ver, ya. Dale. A ver. Dale, pues, ¿ya? Toma, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ya se acabó el tiempo, ya acabó el tiempo. Ya. Mauricio, no se había acabado el tiempo. Ya se acabó el tiempo. No se había acabado. Ya conté de 10, 9, 8, 7. ¿Quién es Laura? ¿Cómo así que quién es Laura? ¿Quién es Laura? Y acabé de ver una conversación que es Laura. No, ay, ya va a empezar. Cada que ahorita hablamos, ¿qué tienes que hablar con Laura? Ah, estamos jugando y ya se empezó a empelicular usted. Mauricio, ¿quién es Laura? Ay. ¿Quién es Laura? A ver, pase, vamos a jugar el de los 20 segundos. ¿20 segundos? Sí, señor. No, yo le dije a usted que eran 20 10 segundos. 20 segundos y arranco yo. No, señora, yo sí, le... señor, ¿por qué no? El que nada debe, nada teme. Yo le dije a usted que nomás eran el 10 segundos. El que nada debe, nada teme. Yo no hogar más eso. 20 segundos. No, señora, pase. Yo no hogar pase más. Pase el teléfono, no, pase. No, voy a hogar más. Pase. No, no. Pase. Mi amor. Mi vida. ¿Y usted qué hace viendo televisión todavía? Sí, ¿por qué? ¿No quedamos que vamos a ir a la reunión de Patricia hoy? ¿Cuál reunión, vida? ¿A la reunión de Patricia? Ayer te lo dije clarito, mi amor. Escúchame bien lo que yo te dije. Mi amor, no te olvides que mañana es la reunión de Patricia. Mi vida, yo no escuché que era hoy. Ah, no, entonces. No, pero eso ya está prácticamente listo. Obvio, pero la reunión es prácticamente ya entre no, media hora. Mi vida, pero usted sabe que a mí me gusta arreglarme mi cabello, que me maquille. Las uñas, mire cómo me va a ir así como estoy. O sea, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que no vas a ir? No, vida, ya sí no voy a ir. Me da pena así con sus amigos. No, ¿y entonces qué hace? No, mi vida, vaya usted, tranquilo. Usted sabe que yo últimamente he confiado en usted. Entonces, no hay problema, mi amor. Vaya, porque yo cómo me voy a ir así, mi vida. Dale, mi amor, entonces, ¿dónde están las llaves? Ahí están en el joyerito, mi amor, búscalas. ¿En el joyerito dónde? Ahí, si no las encuentras, pues entonces me llamas, yo te abro la puerta, mi amor, no hay dale, problema. Espérate, yo voy a ver si aquí están las llaves. Ahí. Ahí no están, mi amor. Mi vida, yo te abro, me haces una llamada, yo te abro, mi amor. Dale, entonces no déjame, yo me voy a echar un poquito de loción y... Bueno, dale. Y riquiti racata, riquiti racata, riquiti racata. Riquiti, riquiti, kirracata. Mami, para la reunión donde Patricia. ¿A la reunión de Patricia? Sí, a la reunión donde Patricia. ¿Pero yo, seguro? Sí, mi amor, ¿por qué? ¿Seguro que vas a la reunión? Sí, mi amor, ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa? Esto. Mami, pues, una cuchilla con pelos. ¿Y por qué? Si vas a una reunión. Mi amor, pero entiéndeme que hace desde que empezó la cuarentena, pues. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea que ya no puedo hacer ni eso. Mauricio, vos
eso lo tenías totalmente planeado. Yo sé que lo tenías planeado. ¿Y por qué lo tenías? Porque sabías que yo me demoro en arreglarme, sabías que yo no me voy así a ninguna fiesta. Decime la verdad. Mi amor, pues... ¿Vas a ir a esa reunión o qué es lo que vas a hacer? Mi amor, pero... A ver, yo miro. ¡Ay! ¡Mauricio! ¡Uy! Haceme el favor y te desvestís. ¿Pero por qué me tengo que...? Te quitas esa ropa inmediatamente. ¿Por qué me tengo que vestir? ¿Qué estás tratando de decir? Te la quitas ya. No vas a ningún lado. Te acostás ahí conmigo ya. Mi amor, inmediatamente. Pero... Te quiero ver aquí conmigo acostado viendo televisión. No vas a ningún lado. Ya, lo dije. Mi amor, pero... Listo, ya. Mi amor... Mamá, pero es que ya estaba arreglado. Vos lo tenías planeado. Vos lo tenías totalmente planeado. Porque sabes que yo no me voy así sin arreglarme y sin nada. Mamá. Y ya viniste ya prácticamente listo. Mira que te echaste los cien y ya y listo. No, mi amor. Mira, hasta te depilaste y todo. No, mi amor. Mauricio, te desvestís. Mi amor, pero... Te quiero ver quitando esa ropa inmediatamente. Pero, mi amor, pero... Ya. Y si te preguntan, pues que te dio dolor de barriga. Punto.